¿Cómo están, amigos de Revolución Democrática 2.0? Bienvenidos a una emisión más de este programa que me encanta y me encanta tanto que, como pueden ver, aquí nadie falta al trabajo, ni siquiera yo, ¿verdad? Que ando metiendo la pata por todos lados. Bienvenidos, disculpen ustedes, pero a mí me gusta mucho mi trabajo y bienvenidos a Revolución Democrática. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho en los comentarios que nos envían. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando sobre el COVID-19, esta situación que estamos atravesando, no nada más en nuestro país, sino en el mundo, pero vamos a enfocar en nuestro país los daños colaterales, por ejemplo, en la crisis económica, la crisis de la economía informal, que en estos días ha estado pues muy latente, las manifestaciones que han hecho las personas que se dedican al comercio informal. Así que vamos a tratar ese tema el día de hoy. Para ello voy a presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Quiero que me ayuden a darle la bienvenida, por favor, a Roxana Luna Porquillo. Ella es abogada, hola, feminista, postulante a Derechos Humanos, a la maestría de Derechos Humanos, ha sido diputada federal por el PRD, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla y Tlaxcala, además de haber sido candidata a la gobernatura de Puebla en las elecciones de 2016, representante de comerciantes y transportistas y defensora de los derechos humanos, y actualmente es presidenta de la mesa directiva del Consejo Nacional del PRD. De Roxana Luna, un honor y un gusto saludarte de nuevo en Género y Política. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que siempre contenta de poder compartir y aprender con ustedes, con los invitados. Creo que son experiencias que nos nutren cada día. Gracias, Rox, un gusto que estés con nosotros. Y les presento también a Denis Armando Valver Gamboa. Él es maestro e investigador de la UAM Xochimilco, a donde mandamos un saludo, por supuesto, a todos los de la UAM. Él es estudioso sobre el empleo urbano, niñez y exclusión social, coautor del libro Transformaciones en las Políticas de la Lucha contra la Pobreza. Maestro Denis, un gusto saludarle. Bienvenido a Revolución Democrática. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Es para mí volver a acompañarles, a compartir algunas ideas en este espacio que yo considero vital para la discusión de ideas que transforman la realidad como el inicio del cambio de todo aspecto que nosotros deseamos cambiar en esta realidad social y política. Muy agradecido por la invitación. Muchas gracias a los dos y bueno, cabe mencionar que más adelante en el segmento que viene vamos a tener de invitado también a Mario Di Constanzo, un colaborador defensor de los derechos humanos también, y bueno, pues nos va a acompañar en el segmento que viene, pero vamos a comenzar por el momento con nuestro tema del día de hoy. Yo voy a comenzar diciendo esto. En México, bueno, pues a los más de 31 millones de mexicanos que se dedican al comercio informal, pues la pandemia del COVID los puso en una encrucijada y en una difícil decisión: morirse de hambre o exponerse al contagio. Una situación muy difícil que, además de muchas otras realidades, pues vino a perjudicar a muchos mexicanos. Y a mí me gustaría que me empezaran dando su opinión al respecto de esto. La mayoría de ellos pues van al día, y quedarse en casa, como se ha venido diciendo esta frase tan repetitiva, tan pues en todos lados la vemos, ¿no? En la tele, en las redes, en la radio, quédate en casa, el famoso quédate en casa. Pero para estos 31 millones de mexicanos, pues quedarse en casa significa perder sus empleos y sus medios de vida. Roxana, ¿tú qué opinas al respecto? Hijos, mira, lo que mostró el COVID es la gran desigualdad que existe en este país. Todas las personas que se encontraban en el ámbito formal, que tuvieron que dejar sus empleos, y los ciudadanos, los habitantes de este país que tuvieron que caer en extrema pobreza. Y bueno, creo que esto ha traído como consecuencia una mayor desigualdad y le pega a la clase más pobre de este país. Hasta este momento vemos que la catástrofe no ha terminado, es el inicio. Creo que esperemos qué va a pasar el próximo año, y eso va a ser lo determinante de los costos de la pandemia. Y bueno, decirte que el asunto del papel que ha jugado el Estado, el gobierno federal, el Estado representado a través del gobierno federal, desde mi punto de vista, ha sido rebasado, ha sido y seguirá rebasado, porque no ha logrado establecer una política integral
de qué hacer en materia económica, social y política respecto al asunto de enfrentar el COVID. Y bueno, yo me acuerdo de un presidente de la República diciendo que el tapabocas no servía, o que reúnanse todos, o hasta el mismo secretario Gatell diciendo que había que ocupar el, que no servía, no era garantía ocupar el cubrebocas. O en el caso de Puebla, que yo soy poblana, escuchando a un gobernador diciendo que con un caldo de guajolote y que solamente el COVID se le daba a los ricos. Creo que este tipo de situaciones, de no haber tomado con seriedad y con responsabilidad, trajo como consecuencia que pues la gente no lo tomara en serio. Y bueno, pues hoy vemos todavía a la gente mucha en la normalidad, porque pues no hay, primero no cree, o segundo, pues la misma necesidad les hizo salir a trabajar. ¿Cuál fue la política que implementó en el caso del gobierno federal? Yo únicamente vi en dos sentidos. Una que fue la económica, en los pequeños incentivos fiscales que pudieron haber implementado. Y en lo social, a través de, en algunos gobiernos, con regalar algunas despensas, que yo creo que no tardó ni un mes esa despensa para la gente. Es decir, fueron únicamente paliativos que no garantizaron y no garantizan resolver de ninguna manera la desigualdad que se está generando. Y lo otro es que no hay una política o una política pública para a los que perdieron el empleo y para los comerciantes informales. Muchísimas gracias, Rox. Maestro Denis, adelante. ¿Qué opina usted de esta situación? Bueno, en primer lugar, yo creo que Roxana ya me quitó muchas de las palabras de mi análisis con relación a este nexo indisoluble que creo yo que hay entre desigualdad y la capacidad que tiene esta pandemia de golpear a ciertos sectores de nuestra sociedad. Estamos hablando de 31 millones de hermanos mexicanos, y digo hermanos porque tú sabes que yo soy guatemalteco de nacimiento, pero sin embargo he tenido la posibilidad de vivir en México, de vivir en el día a día con los sectores populares como sociólogo. A mí me tocó ir a levantar piedras en Tlayacapan, Morelos. Estuve también en San Gregorio, Atlapulco, durante los eventos del sismo. En esa realidad del México popular, de estos 31 millones de mexicanos, para los cuales, como muy bien decía Roxana, el quédate en casa no es una opción. Sobre todo cuando estamos hablando que para un sistema en el que vivimos actualmente, tanto como mexicanos como centroamericanos, en mi caso que soy de origen guatemalteco, el cubrebocas no tapa la principal tragedia, que es el sistema de acumulación, el sistema económico en el cual nosotros vivimos, que no está hecho para estas personas que tienen que salir a buscarse la vida en el día a día, desde el río Bravo hasta el río San Juan, en la frontera, ¿no?, entre Nicaragua y Costa Rica, ¿no? O sea, todo este continuum humano de lo que llamamos Mesoamérica, México, Centroamérica, donde tenemos una cantidad apreciable de compatriotas, de conciudadanos que viven en el día a día y buscándole al trabajo, que pese a la discursividad neoliberal que te dice es que tienes que echarle ganas, es que tienes que trabajar si quieres salir adelante, pero con jornadas de más de 12 horas subido, pues ya sabes, en la combi, en el camión, vendiendo cualquier cosa, vendiendo en las esquinas, tratando de buscarse una vida, esta realidad que es tan, común, o que es la puesta, el lugar común de buena parte de América Latina, ¿no? Donde la tienes en el día a día antes del COVID, ahora particularmente se ve golpeada, ¿no? Entonces, ¿qué lección, podríamos decir, puedes sacar de cómo afecta la desigualdad ante una pandemia como el COVID? Ya no es tanto preguntarte qué tanto el COVID afecta a nuestras sociedades, ¿no? Porque pareciera que estamos hablando como que en nuestros países o en nuestros pueblos todos tenemos la misma posibilidad de comer al mismo tiempo y de comer lo mismo, por simplificar un poco el asunto. Aquí estamos hablando de que nuestra posibilidad de comer
y por lo tanto también de curarnos y por lo tanto de enfrentar la contingencia que estamos viviendo actualmente a nivel mundial es la misma. Entonces no podemos soslayar el hecho de que en sociedades tan desiguales, en una religión, en una, perdón, región tan desigual como América Latina, necesariamente este tipo de pandemias pegan diferente a su población, donde las políticas públicas que se están llevando a cabo ahorita de emergencia, sea en México, sea en Centroamérica, donde hay transferencias monetarias para ciertos sectores, donde hay ciertos incentivos fiscales, lamentablemente no son suficientes para escaparnos del hecho principal, que es un modelo de acumulación en el cual hay personas que no tienen la posibilidad de enfrentarse al riesgo, en un sentido muy general, y que cuando se ven afectadas por una pandemia como el COVID, es esperable que no tengan posibilidad de poder tener los mecanismos y estrategias para enfrentarse de una manera satisfactoria a este tipo de contingencias. Entonces, este discurso, y con esto quiero acabar mi primera intervención, del quédate en casa, que pareciera que está construido a partir del... Yo miro a Europa, donde vino por primera vez, donde tuvimos como que el impacto mediático de lo que estaba pasando con el COVID-19, donde las personas llegan a este confinamiento y se encierran en sus casas y esperemos a ver qué pasa. Los italianos cantando desde los balcones, en sus domicilios. Pero que esto no es la realidad de nuestros países, donde las personas tienen los recursos, los medios para poderse quedar en casa. Es decir, por lo tanto, tienen, ya un punto visto desde un punto de vista objetivo, tienen la capacidad de ahorro y por lo tanto los recursos materiales para poder renunciar a sus medios de vida cotidianos, porque es la realidad, digamos, de la economía informal, desde el río Bravo hasta el río San Juan, es decir, o incluso más allá, hasta el sur de América Latina, donde las personas tienen que salir a buscarse la vida a diario, ¿no? Entonces, aquí lo que nos pone, digamos, el COVID-19, nos interpela nuestro modelo de sociedad y nuestro modelo de acumulación económica, y que unas políticas espurias o unas políticas de contingencia definitivamente no van a cambiar. Así es, maestro, les agradezco su intervención a los dos. Vamos a seguir comentando más al respecto de este tema cuando regresemos de este corte. Por favor, compartan el programa, coméntenlo. Acuérdense, en Facebook nos encuentran como Revolución Democrática, en Instagram pueden buscarnos como Revocrática 2.0 y en YouTube también van a encontrar este programa y todos los demás para que no se los pierdan. Vamos a ir rápidamente a un corte. Acuérdense que estamos hablando sobre la crisis de la economía informal, un estrago que vino a dejar el COVID-19 no nada más a nuestro país, sino a todo el mundo. Vamos a ir a un corte rápidamente, ahorita regresamos. Pues realmente está muy mal, porque la gente se asustó con esto de esta enfermedad, casi la mayoría no sale. Hay muchas empresas que están quebrando, la verdad. Hay muchos que no encuentran trabajo tan fácilmente. Y pues ahorita el dinero no les alcanza. Nada más les alcanza para ahora sí, pero fruta y verdura y una que otra cosa, una golosina, algo así más o menos. Pues han disminuido. Porque antes pues, se vendía mucho, ahora con trabajo se detiene que uno darle batalla en la chamba, vender, hacer labor de venta, porque casi no hay mucha gente, casi no compran. Es muy difícil. Ahorita, por las lluvias, esto de la enfermedad también, es lo que conlleva. Estamos de regreso con ustedes en Revolución Democrática 2.0. El día de hoy estamos hablando sobre los estragos de COVID-19 en nuestro país, específicamente sobre cómo ha afectado a la gente que se dedica al sector informal, a la economía informal, pues son los que se han visto mayormente afectados en nuestro país. Y bueno, para ello vamos a complementar con este dato. Según datos del INEGI, alrededor de 6 de cada 10 mexicanos, escuchen esto, 6 de cada 10, es decir, más de la mitad de los trabajadores pertenece al sector informal.
y pues no cuentan, como todos sabemos, con una garantía social, con una protección, seguridad social, siendo ellos los más afectados de la pandemia de COVID-19, como lo reveló también recientemente el estudio del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el cual indica que la mayoría de los muertos por COVID-19 eran trabajadores. Fíjense ustedes bien, eran trabajadores que tenían alguna ocupación informal. Así que yo quiero preguntarle a nuestros ponentes del día de hoy, Roxana, ¿qué políticas públicas? Ya comenzaba el maestro Denis a hablar sobre políticas públicas, pero tú, ¿qué políticas públicas consideras que se requieren para proteger la vida de los trabajadores del sector informal y, por supuesto, de sus familias? Yo quisiera abonar un poco más a la introducción que hiciste, porque no solamente es el empleo informal lo que está en crisis, sino el asunto educativo. Más de 500,000 de estudiantes van a dejar los posgrados, la escuela media superior, y esto de acuerdo a lo que establece las Naciones Unidas. La pregunta, ¿qué se está haciendo para garantizar? Porque esto va a ser como el reflejo de la crisis también de lo que está dejando la pandemia y de un sector de alumnos que van a dejar de ser profesionistas. Y creo que se tiene que plantear las políticas públicas de manera integral. ¿Qué necesitamos? Una política se construye de abajo hacia arriba. O sea, si no se sabe qué es una política pública, que creo que es lo que a veces está faltando con el gobierno, tienden a fracasar. Yo no sé si realmente los jóvenes que reciben su presupuesto de becas, si realmente las de la tercera edad era lo que ellos querían, si realmente se está resolviendo el problema de la desigualdad. Yo quiero decirte que hasta este momento no, que únicamente se está entregando un recurso que no resuelve en absoluto la situación económica del país, ni tampoco está activando la economía. ¿Qué se tiene que hacer? Primero escuchar, atender y comprender las realidades que se viven en cada una de todas las entidades de este país. No es lo mismo lo que vive la gente del sur, las que vive la gente del norte, y creo que tiene que haber políticas públicas para cada una de las zonas en donde se pretenden impulsar. Creo que la política pública no solamente debe de ser una responsabilidad del gobierno federal, sino también de los estados. Y hasta este momento creo que se han hecho las políticas públicas como una forma de garantizar un estatus político hacia un partido político y no de que se active la economía. En segundo lugar, creo que se debe de diseñar un modelo diferente económico y en donde contempla a todos el campo. Creo que yo sí creo en apoyar la economía local, yo sí creo en el mercado interno, creo que eso es lo que debemos de fortalecer en este momento tan importante que tenemos, pero no lo vemos. Lo que decidió el gobierno fue mantener como primera necesidad los supermercados y no los mercados de conveniencia de la gente, donde van a vender los productores, donde va a vender la marchanta, sino dejaron la competencia para los grandes mercados, para que la gente pudiera irse a endeudar a esas grandes tiendas. Y creo que eso no es toda la economía. La economía tiene que ver con el campo, con el turismo, con los servicios, y si bien es cierto se suspendieron, pero yo no vi como una política integral por parte del Estado. Entonces creo que son factores económicos estructurales que se tienen que discutir, que tienen que existir planes de desarrollo integrales, regulatorio, en que incluya a todos los sectores. No se puede decir que solamente se va a activar la economía impulsando a los medianos empresarios. Creo que la economía engloba a todos y para eso tiene que haber políticas públicas en donde se construyen de abajo hacia arriba y no una situación de arriba hacia abajo, porque ese es el fracaso de las políticas públicas cuando no resuelven la necesidad o la demanda de los ciudadanos. Y hasta este momento pues no ha resuelto nada el que regalen dinero, y no veo tampoco una política pública que pueda garantizar pues que la gente tenga por lo menos un ingreso que le pueda garantizar tener algo que comer. Con eso creo que es algo que hay que discutir. Creo que los especialistas en materia económica podrán decirnos
cómo hacerle, pero no se ha ponderado, no se ha aceptado conocer a los, escuchar a los expertos, pues para reencauzar el asunto económico del país. Muchas gracias, Rox. Maestro Denis, ya comentaba usted, se refería justamente a las políticas espurias. ¿Qué políticas públicas consideraría usted que sí son útiles? Y ya bien nos comenta Rox que las políticas públicas que existen, pues no se sabe realmente si era lo que necesitaba la gente. Y pues muchos piensan que incluso son políticas públicas más a modo, más por conveniencia, como para ganar audiencia, para ganar votos. Pero ¿qué políticas públicas realmente haría que la gente que está sufriendo estos estragos se enfrentara en la pandemia de COVID-19? ¿Qué propondría usted? A ver, dos cosas. Creo que la primera a lo mejor puede sonar un poco academicista, ¿no? Me refiero o me remito al ideario o al pensamiento del Premio Nobel de Economía de 1998 a Amartya Kumar Sen, ¿no? Cuando nos dice que finalmente lo importante de un sistema económico que le apueste al desarrollo de las personas o al desarrollo como libertad es que las personas tengan las condiciones reales, materiales, para poder llevar su vida de la manera tal que puedan ellos elegir racionalmente el curso de sus acciones y de los resultados que ellos deseen y elegidos libremente. Por eso es que Amartya Sen hablaba de el desarrollo como libertad, o digamos habla, porque todavía está vivo, perdón, Amartya Sen. Él dice, el desarrollo es libertad. Entonces nos habla de las condiciones materiales y reales para que las personas puedan elegir. Pero él decía, elegir implica que la persona o el sujeto que elige algo tiene las condiciones materiales para poder llevar a cabo la libertad de su pensamiento. Es decir, la educación, la alimentación adecuada. Y en algún momento por ahí decía Amartya Sen, con relación a las hambrunas que él analizó en los años 70, un poco antes, unos años antes de que le dieran el Premio Nobel de la Economía, las hambrunas en India, le decía, en los países donde las personas tienen la oportunidad de conocer, tienen la capacidad de entendimiento, la capacidad de realización de sus capacidades como ser humano, sus capacidades racionales, y que esto viene cuando pueden comer bien, cuando pueden leer, cuando son sujetos activos en la comunidad. Resulta que ahí nunca hay hambrunas, nos dice por ahí Amartya Sen. Resulta que, en otras palabras, la contingencia de los desastres, digamos como el desastre actual que estamos viviendo actualmente con la pandemia del COVID-19, cuando las personas tienen esas, son titulares del destino de su propia persona a través de condiciones materiales adecuadas, podríamos decir que ese es un modelo de desarrollo adecuado. Y por lo tanto, son las políticas públicas adecuadas que le apuestan a que los sujetos tengan esa autonomía para poder elegir libremente. Y con esto me desmarco un poco también del pensamiento neoliberal, que cree que la libertad es una condición meramente subjetiva, ¿no? La idea, digamos, de Amartya Sen, la libertad es ante todo una condición material. Entonces, lo que pretende un verdadero modelo de desarrollo humano y que le dé oportunidades a todos es la expansión de las libertades humanas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de política pública que sea capaz de enfrentar al COVID, no podemos ignorar esta dimensión del desarrollo. Entonces, posiblemente mi intervención suene un poco abstracta en estos momentos, pero lo que quiero decir es que una buena política pública, ante todo, tiene que tener esa capacidad de permitirle a las personas elegir los cursos adecuados de vida. Uno de ellos es el quédate en casa. Yo puedo elegir racionalmente quédate en casa cuando tengo los medios materiales en mi casa para venir y cocino mis frijoles y tengo a mis hijos adentro porque pueden recibir clases, pero porque tienen el equipo adecuado, la conectividad al internet. Y entonces yo puedo decirle racionalmente a mis hijos, mi hijo, quédate en casa porque tú no puedes salir. Pero si yo tengo que decirle, mi hijo,
quédate aquí en casa, pero porque yo tengo que salir a ganarme la vida, aunque me enferme y me pueda contagiar del COVID. Entonces, ante todo, una buena política tiene que ser capaz de mitigar el riesgo al desastre, es decir, el riesgo en este caso al contagio al COVID. Eso, digamos, ahí sí que me escuche quien me tenga que escuchar, quien tenga ese poder de decisión, que piense que si quiere una política para las personas, ante todo tiene que pensar en cómo expandir la libertad de las personas para elegir los cursos racionales de acción para que una pandemia como el COVID no los afecte. Así es, maestro. Y justamente hablando de qué se tiene que hacer, pues yo quisiera preguntarles, fíjense que de acuerdo a la encuesta, a la primera encuesta telefónica de ocupación e empleo que realiza el INEGI, aproximadamente 2.1 millones de empleos formales se han visto afectados, esto contra 10.4 millones del sector informal. Esto es lo que en cifras, en números, se ha visto afectado. Pero yo quisiera preguntarles qué medidas ha tomado el gobierno que ustedes hayan percibido para que justamente los trabajadores, tanto formales como del sector informal, se puedan quedar justamente en casa, tengan estas condiciones tanto materiales como tecnológicas, hablando en una cuestión de educación, como ya bien lo menciona el maestro Denis y también Rox. ¿Ustedes qué percepción tienen? ¿Qué ha hecho el gobierno para facilitar justamente que las personas puedan decir, me quedo en casa? Rox, coméntanos algo al respecto. Ya lo decía hace un rato, creo que fueron dos acciones, la económica y las fiscales, como que las dos grandes políticas que implementó el gobierno. Sin embargo, pues fueron insuficientes, puesto que nadie se quedó en casa, ¿verdad? Si esta situación de económico hubiera resuelto el ingreso de los ciudadanos, pues con mucho gusto no trabajarían. Creo que se ponderaron dos cosas, el asunto de la salud y de la vida digna. Y en este caso, en esta primera etapa, el gobierno decidió ponderar la salud como un asunto prioritario, que además fue demasiado tarde nuevamente porque a pesar de que ya había meses de la contingencia y se venía anunciando que estaría llegando a México, no se tomaron las medidas necesarias, que tan es así que hubo equipo médico que se tuvo que comprar dos veces, no teníamos todos los hospitales preparados, no se tomaron las medidas necesarias en los aeropuertos para que se detectaran a las personas que viajaban constantemente, se dejó como crecer todo este asunto de la pandemia, no se controló desde el inicio. Y creo que en este asunto de salud, pues ponderaron como decir, estamos invirtiendo, y fue hasta un asunto de campaña, ¿no? Presumían que estaban, que equipaban, me acuerdo que creo que el World Trade Center o no recuerdo qué lugar en la Ciudad de México equiparon y cada gobierno competía quién más compraba ventiladores, quién más compraba caretas o cubrebocas y pues realmente pues eso no era un asunto preventivo, más bien ya era un asunto de cuando llegara la gente pues tuviera un servicio de salud. Sin embargo, creo que no fue suficiente porque los muertos están, la situación del confinamiento fue rebasado. Y la otra parte de la vida digna, pues nos damos cuenta que no hubo una garantía para el ingreso diario para todos los habitantes de este país. Y bueno, tan es así que no se apoyó a los pequeños ni medianos, comerciantes ni empresarios. Y bueno, hoy todo mundo se siente abandonado porque pues no hay absolutamente nada. Y creo que en este momento de replantear la política que debe de impulsar el gobierno, pues estamos a tiempo. Vamos a discutir en el mes de noviembre, diciembre, el presupuesto de egresos de la federación y creo que tiene que haber nuevamente una reorientación al gasto del gobierno. Pero bueno, vamos a esperar. Se ha cuestionado mucho la intención de seguir las megasobras, los megaproyectos, el tren, Dos Bocas, cuando lo más prioritario para en este momento para los mexicanos es activar la economía pues mediante el trabajo. Y creo que esas son cosas que se debieran de garantizar, que no se está priorizando por parte del gobierno, más bien él sigue con sus grandes proyectos y como también sigue con su política pública de adultos mayores, que bueno, está bien,
El asunto de regalar dinero a los becados que ahora ya no van a la escuela, ¿no? Y que tampoco hay certeza que se esté educando, pero bueno, creo que se tiene que reorientar el gasto público y que son cosas que yo identifico como medidas que ha tomado el gobierno en este momento. Muchas gracias, Rox. Quiero aprovechar en este momento para darle la bienvenida. Se va a integrar con nosotros, como ya lo habíamos anunciado en un principio, se va a integrar con nosotros Mario Alberto Di Constanzo Armenta. Él es político, economista, defensor de los derechos de los usuarios de servicios financieros, exdiputado federal, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, lo que conocemos como CONDUSEF. Mario Di Constanzo, un gusto saludarte nuevamente. Bienvenido a integrarte al programa que estamos teniendo el día de hoy. ¿Cómo estás? Al contrario, muy bien, muchas gracias. Perdón por la tardanza, pero aquí estamos, pues aquí viendo pues cómo vivimos esta crisis económica, esta debacle económica que ha tenido el país, y que data desde antes de la propia pandemia, que simplemente la pandemia vino a ser la tormenta perfecta, como le he llamado. A todo lo que está sucediendo, ¿no? Y que para mí se le ha salido de las manos al gobierno desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista económico. Así es, Mario, voy a aprovechar que estamos contigo. ¿Qué propones tú? ¿Qué políticas públicas crees que fueran necesarias para evitar, pues, el desempleo, más desempleo? Justamente estamos hablando de ello el día de hoy, de cómo ha afectado a la economía informal. Pero ¿qué propondrías para evitar esto y pues que la pobreza se agudice ante este alargamiento que nos han venido manejando como pues que es muy bueno, ¿verdad? Es el mejor de los escenarios que nos pudiéramos esperar, porque hay otros peores, este es el mejor en el que estamos, es lo que nos dicen. ¿Qué propondrías tú, Di Constanzo? Mira, no, definitivamente ha sido un error que va a pagar el país por mucho tiempo, desafortunadamente. Sus habitantes, las personas más vulnerables, más desprotegidas, son las que además están cargando con la peor parte de esta crisis, que además va a durar mucho tiempo. Ahora, ¿qué se debió de haber hecho que no se hizo? Bueno, pues en primer lugar, siempre desde el punto de vista de sanidad, desde el punto de vista médico, bueno, nunca se tuvo pues un número de pruebas adecuadas para evitar de los contagios y para detectar los focos importantes de riesgo a tiempo. Entonces, eso no lo hicimos. Luego, en el mes de abril, cuando ya se veía lo que estaba pasando en el mundo, pues muchos solicitaron al menos dos cosas, ¿no? Primero, dar una serie de apoyos tendientes a mantener las fuentes de empleo o a mantener el empleo. En muchos países lo que se hizo fue desde subsidiar salarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno pagaba el salario de las personas a cambio de que no se generara este desempleo. Aquí no se quiso hacer, empezó con esta política de créditos que se anunciaron, que la verdad es que no sirvieron para nada, ni sirvieron para mantener la planta productiva, ni sirvieron para mantener el empleo. México es uno de los países que menos recursos destinó al plan fiscal en ese momento. Realmente el plan en México fue otorgar estos créditos o microcréditos de 25 mil pesos, que además entraron muy tarde y que a muchas pymes de nada les servían, porque además el requisito que solicitaban era que no se hubiese tocado la planta productiva o que no se hubiese tocado la planta de personal. Pues ya cuando llegaron y ya muchas empresas ya lo habían hecho, o de plano no les servía el apoyo, que era de 25 mil pesos y que era además muy complicado sacarlo, y lo hicieron de manera muy desordenada. Hubo gentes, hubo despachos que no requerían este apoyo y les llevaba su carta. Ahora, ¿qué se requiere en este momento? Yo te diría que se requiere un plan Marshall, como le diríamos, es decir, lo que hizo Estados Unidos con Europa a finales de la Segunda Guerra Mundial, o para reconstruir Europa como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que es un programa muy agresivo de inversión pública. Un programa muy agresivo de bienvenida, digamos, a la inversión privada, para tratar de generar esta obra de infraestructura, pero no como las que están haciendo, o sea, no como la refinería o no como
el tren Maya, que además no van a ser proyectos productivos a largo plazo. Yo les diría, lo que se requiere es un programa muy agresivo de inversión, por ejemplo, en mantenimiento de carreteras, en mantenimiento de puentes, en mantenimiento de infraestructura en general. Y si nos ponemos a ver, somos un país que le falta mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se construye un puente, se inaugura y ya, se les olvida, pasa el tiempo y luego el puente queda inservible. Lo que se requiere es un programa integral. Eso desde el punto de vista del gobierno, y desde el punto de vista también del gobierno es darle certidumbre a la inversión privada. ¿Qué quiere decir con esto? Por un lado van a anunciar o quieren anunciar un programa de infraestructura, pero por el otro hablan de que la inversión privada pues no la quieren en el sector energético, por ejemplo. Entonces, no hay ningún inversionista que venga a un país cuando no hay certeza jurídica de las inversiones. Y lo más importante es que en su momento el gobierno señaló que no implementaría un plan fiscal para no generar endeudamiento o para no endeudarse. Bueno, pues al final de esta pandemia, o pasados casi 6 meses de esta pandemia, resulta que la deuda pública se incrementó. ¿En cuánto se incrementó? En 1.5 billones de pesos en estos últimos 18 meses. Esto, para que tengamos una idea de lo que representa, son 2.777 millones de pesos diarios lo que ha costado el endeudamiento. Acabamos gastándonos el fondo petrolero, lo ha señalado el propio secretario de Hacienda, diciendo que además de estar endeudados, además de habernos gastado los ahorros, resulta ahora que en el 2021 el país puede tener la crisis más grave de los últimos, desde 1932. Y aún así, hoy no vemos una señal clara, o todo el mundo escuchó el mensaje del informe, y no vemos el anuncio de un viraje, digamos, en la política presupuestaria o en la política económica. Al contrario, el diagnóstico es que vamos bien, y eso es lo más grave, porque si yo pienso que voy bien, pues no tengo que hacer ninguna corrección ni presupuestal ni en materia de política económica. Y lo que sí hemos visto es que la economía ha caído, se va a contraer entre 10% más o menos este año, y lo peor de todo es que los escapes a los que se les apostaba, que era, por ejemplo, Pemex, pues Pemex tiene cada día más problemas. Ya no es solamente un tema de la refinería, es un tema que se le han inyectado recursos millonarios, la producción no se ha logrado estabilizar, refinamos menos petróleo, menos gasolina, debemos más. Pemex, la deuda de Pemex es de 2.4 billones de pesos, lo que implica el 20% de la deuda total del país, y además, ahora nos enteramos, que además le debe 155 mil millones de pesos a proveedores, muchos de ellos nacionales, que además han tenido que generar desempleo. Entonces, tenemos ya un cóctel explosivo: desempleo, bajo crecimiento, endeudamiento de las familias. ¿Y qué estamos viendo? Pues que ya se contaminó el sector financiero, porque hay problemas de morosidad importantes, la gente no está pudiendo pagar sus créditos, sus tarjetas de crédito, sus créditos hipotecarios, y aquí en el gobierno pues no ven más que seguir con los mismos programas. Que yo hacía una reflexión, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿de qué sirve que les den una beca en este momento si no va a haber ninguna empresa que los pueda contratar, porque las empresas ya no existen, o porque las empresas están trabajando al 30% de su capacidad, o por ejemplo tenemos un sector muy dañado que es el turismo, que la pandemia amenaza incluso con cambiar los patrones del propio turismo, y seguimos construyendo un aeropuerto que en este momento pues no va a servir de nada? Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo va a pasar para que el aeropuerto actual de la Ciudad de México vuelva a tener el nivel de operaciones que tenía en el 2018, es decir, 47 millones de operaciones al año? Pues va a pasar mucho tiempo, porque los patrones de turismo pues están cambiando. Hay unos que van a cambiar para siempre, como el turismo de negocios. Entonces, los sectores que generaban impulso en la economía, pues definitivamente no van a avanzar. Y ahora... Como el informal, por ejemplo, ¿no? Como el sector informal.
no se ha generado ningún mecanismo pues para tratar de ayudarlos y formalizarlo. No hay hoy en día pensada ninguna política para el sector informal. Se ha hablado mucho del ingreso mínimo vital, por ejemplo, pero hoy, desgraciadamente, viable. Mira, yo te voy a interrumpir un poquito, Mario, porque tocaste un punto que a mí me gustaría tratar con los tres, qué tan viable ven el ingreso vital de emergencia, que era aproximadamente, ahorita si estoy mal me corrigen, aproximadamente de 3,000 pesos como apoyo durante 3 meses, es lo que yo tengo entendido, pero... ¿Qué te parece si te interrumpo para que vayamos un corte y regresando podemos discutir entre los tres qué tan viable sería, por ejemplo, esta propuesta del ingreso mínimo vital de emergencia? Pero por el momento tenemos otra emergencia a la que yo quiero que me acompañen los tres, porque tenemos en el quirófano de Revolución Democrática 2.0 un paciente. Ya saben que este paciente siempre nos llega bien grave, ya tiene de todo, ya le dio COVID, ya tiene una insuficiencia de presupuesto, desempleo. No, hombre, ya le dio de todo a este paciente y yo quiero que ustedes me ayuden a operarlo o a ver qué le podemos hacer a este paciente. Acompáñenos, por favor, al quirófano de Revolución Democrática 2.0. No, definitivamente está muy grave este paciente, está a punto de colapsarse. Eso, pues, incrementaría severamente el desempleo y la pobreza. Tiene un estado de estrés postraumático por COVID-19. Dios mío, no sé qué hacer. Ay, aquí están, doctores. Qué bueno que están conmigo aquí porque este paciente está muy grave. El diagnóstico que tengo no es nada optimista. Está al borde del colapso. De verdad está muy crítico. Doctora Roxana, ayúdeme. ¿Qué indicaciones tiene para este paciente? Primero, que te tranquilices. Ay, por favor, sí, porque ya es que debieras... Pues ya, ¿cómo nos llega cada semana este paciente? Ya no sé, mira, ya le puse un detente. Ya le puse de todo y no funciona, doctora Roxana. Yo ya no sé qué hacer. Sí, estamos viviendo una situación muy complicada en donde lo que debe de prevalecer en todas las familias es mucha paciencia, mucha cautela. Entendemos la desesperación por la que se está viviendo, y más a ver si hay una persona en condiciones graves económicas o también de pérdida de trabajo, o que sus hijos están dejando de ir a la escuela. Yo creo que debemos de mantener mucho la cordura, tenemos que ayudar para que a ustedes como médicos podamos desahogar en los hospitales cuidándonos. Creo que los mexicanos somos los primeros que tomamos la iniciativa de ponernos cubreboca, de tomar las medidas necesarias para no seguir contaminando, y creo que esta es una tarea de responsabilidad de todos. Yo llamo a la solidaridad. Llamo a la unidad. Y yo llamo a que le echemos todo el ánimo necesario, que mantengamos esta buena vibra que nos pásenme el ánimo a los mexicanos, y que esto nos permita pues salir adelante. Creo doctora que doctora Roxana, no es fácil, me están diciendo, pero, que ya no hay ánimo. Pues sí, hay una realidad. La gente, cuando no hay dinero en casa, lo que prevalece es la angustia, la tristeza, la violencia, y yo creo que pues vamos a hacer todo lo que nos corresponde a todos para generar mejores condiciones en esta etapa tan complicada. Esperemos pronto llegue esa inyección que vas a poner, que sea la que cure a todos los mexicanos, y que haya sensibilidad para que el gobierno pueda entender que debe de replantear una política económica diferente que salvaguarde el interés de todos los mexicanos. Así es, doctora. Aquí tengo, me pasaron de todo en una sola jeringa, ya ni la muelan. Les dije que en varias, está bien que se haya austeridad, pero una jeringa, no manchen. Aquí me pusieron una vacuna, me pusieron presupuesto, me pusieron el optimismo y el ánimo juntos para inyectarlos, ya ni la friegan. Me hubieran puesto todo por separado. Más, doctor Denis, ya se lo voy a inyectar. Así, ya ni modo, pero ¿qué más le puedo hacer a este paciente? Pues yo creo que con eso por lo menos estaría sobreviviendo. Yo espero que haya mayor presupuesto para que tengas todos los elementos necesarios,
para que pueda, se pueda curar toda la gente que ingresa a los hospitales, el oxígeno, las camas. De eso vamos a estar pendientes desde el PRD, desde la Cámara de Diputados, desde todas las instancias que nos corresponden y donde tengamos representación, de que haya un trato digno y que haya lo necesario para que la gente que se contaminó pueda salir avante. Y bueno, la otra es que nos toca cuidarnos y que haya medidas de prevención muy, muy determinantes por parte del gobierno federal y de los estados, pues para mitigar esta pandemia. Maestro Denis, creo que tiene muteado su micrófono. Ya lo resolví. Ahora sí, doctor Denis, cuéntenos usted también qué más le puede hacer este paciente. Ya le vamos a inyectar todo lo que nos dijo la doctora Roxana. ¿Qué más le hago? Porque yo la verdad lo veo muy grave, ¿eh? Oxígeno. Yo le voy a decir algo, doctora, porque yo soy más de la escuela de la salud preventiva y creo que la salud preventiva es la mejor manera de solucionar los males importantes, no solo en el ahora, sino también a futuro. Y uno de eso es tratar de cambiar la manera como asimilamos todos estos recursos de trabajo, de riqueza, que el paciente que tiene usted ahí, que es la República Mexicana, tiene a su disposición, porque no puede ser posible que en una de las regiones que tiene el producto interno bruto más alto de toda América Latina, después de Brasil, nosotros tengamos esa crisis para poder cubrir las necesidades vitales de sus habitantes, las necesidades vitales en materia de salud, como ahora en la emergencia del COVID. Esto solo nos lleva a ver que nuestro paciente, en su modelo de redistribución de todos esos recursos, de esa energía que tiene para poder satisfacer las necesidades de su propio cuerpo social, las está redistribuyendo mal. Y esto se debe a sus rutinas, sus maneras de aprovechar todos esos recursos, esa alimentación tan rica que tiene a su disposición, sus recursos naturales, sus recursos más importantes, que es el trabajo de las personas, no los está aprovechando bien. Entonces, si queremos a futuro que nuestro paciente se recupere y tenga esas energías para seguir adelante, hay que hacer un cambio en la manera como asimila toda esa riqueza que tiene a su disposición. ¿Podría hacerle, no sé, doctor Di Constanzo, podría hacerle varias cosas a este paciente, pero hay algo grave que me parece y me preocupa, que tendría que cambiarle tal vez el cerebro para que piense de otra manera? ¿Usted cree que sea viable? Pues yo le diría dos cosas muy rápidas. Primero, necesitamos unos electroshocks de enfermera, inversión pública y de inversión privada. Con la lámpara. Y en segundo, necesitamos extirpar las ocurrencias e implantar las políticas públicas. A ver, pásenme las políticas públicas, si las teníamos por ahí, por favor. ¿Cómo que electroshock con la lámpara? No manchen. No, sí tenemos que haber, ahí tiene que haber material, ¿eh? Tiene que haber, no se hagan. ¿Cómo que no hay material? No, no, no. ¿Se acabó el presupuesto? No, sí, sí había, les llegó ayer. ¿Lo tuvieron que volver a comprar? ¡Qué bárbaros! No, doctores, les ofrezco una disculpa, pero aquí me están diciendo que el material se les acabó, que lo tuvieron que comprar en China otra vez y que vamos a tener que reprogramar esta operación y esta intervención con este paciente, que yo espero que aguante, ¿verdad? Que nos aguante y que lo estabilicemos ahorita para la próxima operación. Yo les agradezco a los tres que me hayan asistido y que hayan llegado a mi rescate, porque, híjole, yo de verdad cada día estoy más preocupada por este paciente. Un día de estos voy a terminar yo aquí de tantas preocupaciones. Muchas gracias a los tres. ¿Y qué les parece si continuamos con el programa? Estamos ya de regreso con ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0. Recuerden que hoy estábamos hablando y estamos todavía hablando, aunque es el último segmento, sobre los estragos que ha dejado en nuestro país la pandemia de COVID-19, específicamente en el sector laboral informal. Todos estos mexicanos que se dedican a su día a día, a salir a las calles, a vender productos, a vender comida, todas esas personas cuando compramos el tamalito en la calle, todas esas personas que se levantan todos los días bien temprano para salir a trabajar, y que se encontraron en esta disyuntiva de quedarse en casa, pero no poderse quedar en casa, pues hoy estuvimos hablando y estamos hablando acerca de esto. Pero si no llegaron desde el principio, pueden irse a YouTube y buscar Revolución Democrática 2.0 para que le regresen, lo puedan ver con calmita cuando ustedes estén más disponibles y tengan tiempo de verlo. Ahí lo pueden encontrar.
Vamos a terminar, lamentablemente, en la recta final, pero vamos a empezar con esto que nos quedamos en el segmento anterior antes de irnos a la emergencia. ¿Qué tan viable sería en estos momentos, a manera de apoyo real, más tangible, el ingreso mínimo vital de emergencia, Rox? ¿Tú cómo ves? ¿Es viable? ¿Serviría? ¿O sería únicamente destapar un hoyo para tapar el otro? ¿Tú cómo ves, Rox? Yo creo que urge replantear el paquete económico que se va a discutir en estos meses. Ya lo hablabas un rato, el asunto de prioridades que trae hoy el gobierno federal en seguir implementando sus megaproyectos, creo que pudiera ayudar y a generar un gran ahorro para incentivar la economía de los pequeños y medianos empresas, para generar créditos a los pequeños comercios, para apoyar al campo y reactivar la economía local. Creo que es importante hacer suya esta iniciativa que se presentó en el mes de abril aproximadamente, que el PRD desde hace varios años la ha impulsado muy fuerte y fue impulsada desde la Ciudad de México, el ingreso básico universal, que efectivamente es un monto de 3,200 pesos al mes y que ese dinero proviene del gobierno, del gobierno, para dárselo a las personas de manera temporal, y que eso estaría activando la economía. Se requiere de una economía solidaria. Tenemos que regresar a esto, que fortalezca el apoyo mutuo, la cooperación entre todos los sectores más afectados de esta la población. Pero se tiene que construir nuevamente. Yo vuelvo a este asunto de construir desde abajo. Si no hay estos incentivos, si no hay estos créditos, si no hay un reajuste al presupuesto, creo que no vamos a resolver el asunto. Vamos a seguir con la concentración del presupuesto, y los pobres seguirán siendo extremadamente pobres todavía aún más, y las consecuencias, pues, de esta pobreza se ve reflejada en los índices de crecimiento de violencia que hoy tenemos en este país, el crecimiento de la delincuencia organizada, y que, bueno, hasta este momento no ha sido prioridad por el gobierno. Ya lo decía de Constanzo, que el gobierno dice que parece que no ha pasado nada, que todo está bien y que todos somos felices. Entonces creo que sí se tiene que plantear un plan emergente de urgencia, y el PRD ha sido de los principales que han pugnado por un presupuesto equitativo, transparente y que pueda generar condiciones de igualdad, y el asunto de hacer suyo el ingreso básico universal como una política de emergencia nacional. Muchas gracias, Rox. Maestro Denis, ¿usted cómo ve la viabilidad de esta propuesta, de este ingreso? ¿Qué opina usted? Vamos dentro de la literatura teórica más amplia, ¿no? Contemporánea sobre este ingreso básico universal, o lo que sobre todo en Europa suelen denominar la renta básica universal, como un ingreso que, para que funcione, que para que tenga estas características no solo redistributivas en el términos cuantitativos de la riqueza, sino redistributivas en la capacidad que tienen los seres humanos de poder plantear un curso de acción sobre sus propias vidas, tiene que tener un carácter irrestricto. Y, digamos, el que sea un carácter irrestricto plantea, de hecho, un desafío sumamente amplio en términos de ingeniería social o en términos de diseño institucional. ¿Cómo hacemos que un tipo de ingreso tal que tenga esas capacidades para que los seres humanos obtengan un tipo de desarrollo y realización de sus vidas igual al resto de la sociedad, ¿no? Es decir, pienso ahorita en este momento qué significa un ingreso universal para un campesino rural en Chiapas, que para un obrero industrial en Puebla o en Aguascalientes o en el norte de la República, ¿no? Entonces, este ingreso, más allá de la cuantitividad, digamos, del ingreso mismo, tiene que ser pensado en cómo es capaz de llenar o satisfacer esas realizaciones humanas para que, de cara y viéndolo más allá de esta pandemia, porque al final me permito pensar que esto tiene que ser pensado, en todo caso, más allá de esta pandemia, qué tipo de modelo económico y social queremos, ¿no? Es decir, si lo pensamos, y sobre todo lo puedo decir yo en este momento, como alguien tan identificado, hermanado, con esos 31 millones de mexicanos que están en la economía informal, porque yo mismo
pues provengo de la República de Guatemala de nacimiento, ¿no? Entonces yo creo conocer un poco la realidad mesoamericana, donde yo creo al final, ¿a qué tipo de economía le estamos apostando? ¿A qué tipo de matriz productiva tal que sea capaz de llenar estas satisfacciones, ¿no? Si hasta el momento lo hemos hecho de tal manera que hemos creado un sistema económico que funciona muy bien para una parte de la población, pero que es evidente ante las contingencias como la del COVID, darnos cuenta que no funciona para todos. O sea, que funciona para muy bien para una parte de la población, pero para esa parte de la población que tiene que salir en el día a día, al tianguis, que tiene que salir a los camiones, que tiene que salir a la calle a ver cómo puede resolverse la vida, es evidente que no le funciona. Entonces, algo, una iniciativa como la renta básica universal o el ingreso universal, como le queramos llamar, tiene que tener de verdad un carácter genuinamente incondicional, pero no únicamente incondicional en el acto de la transferencia, sino también incondicional en las capacidades y realizaciones humanas que este ingreso es capaz de darle a las personas. Entonces, esta, en mi opinión, es la única manera en que una política de esta índole sea capaz, no únicamente de resolvernos el presente, sino también encaminarnos al futuro como país, como nación, en el sentido de que sea capaz de generar toda una planta, toda una generación de hermanos mexicanos capaces de integrarse plenamente a ese modelo productivo, a esa matriz, digamos, económica. Eso solo lo podemos lograr si no dejamos a nadie atrás. Y con esto termino en mi intervención en el programa en el que me invitaron ustedes anteriormente, los dije, si queremos un modelo de desarrollo genuino, no podemos olvidar a nadie. Entonces, una iniciativa como la Renta Básica Universal, precisamente lo que pretende es esto, no olvidar a nadie, no dejar a nadie atrás. Entonces, queremos una población resiliente, una población capaz de enfrentar este tipo de pandemias, tenemos que tratar que este tipo de políticas, como la de la Renta Básica Universal, realmente tengan ese carácter de universalidad. Muchas gracias, maestro Denis. Ahora sí, Mario Di Constanzo, cuéntanos más, ¿tú ves viable? Así como nosotros, yo también me integro, yo también veo muy viable e innecesario este ingreso. ¿Pero tú cómo lo ves? Mira, yo lo veo necesario. Me parece que hay que distinguir. Lo veo necesario. Lo veo tardío en este momento. Creo que el gobierno se tardó mucho en implementar un salario de emergencia. El daño está hecho. Ahora, veo el tema del ingreso mínimo vital como algo necesario desde el punto de vista social. Ahora bien, posible en este momento, yo no lo creo. El gobierno, para tener un ingreso vital, el gobierno tendría que replantear toda su política social, cosa que sabemos que pues el presidente no lo va a hacer, no lo va a hacer, ya sabemos cómo es. Implicaría replantear y discutirlo con una reforma fiscal y incluyendo el tema de las pensiones. Es decir, no podemos discutir separadamente pensiones, reforma fiscal, ingreso mínimo vital, porque hoy las finanzas públicas no aguantan, no dan para un gasto de ese tamaño. No dan para un gasto de ese tamaño precisamente por lo mal que se ha diseñado la política social en esta administración. Es decir, tenemos una serie de ocurrencias y de programas que se han soltado que ni siquiera hemos medido su impacto real sobre las personas, es decir, nada más el año pasado se gastaron casi, se becaron a 900,000 jóvenes y solamente 15,000 pudieron mantenerse en el trabajo para el que se prepararon. Entonces, esta baja efectividad de los programas sociales, pues nos muestra que en este momento habría que replantear. Ahora, ¿qué sí se necesita y qué sí se puede hacer ahorita? Yo te diría tres cosas, ¿no? Lanzar un programa de infraestructura muy agresivo, lanzar un programa muy importante de generación de confianza a la inversión privada y lanzar un programa muy agresivo de fomento a la creación de empleos o de empresas o a la restauración de estas empresas.
En este momento, la mejor política social que podemos hacer o que podemos tener es aquella que te genere un empleo bien remunerado y con todas las facilidades para formalizar al sector informal, que es algo que también no hemos pensado y que creo que sería muy importante empezar a hacer. Uno de los problemas que se han tenido es precisamente este sector informal, que además genera, que además produce, pero que al final del día no lo ha registrado la economía y que ahora está regresando, digamos, paulatinamente o lentamente a sus actividades, pero está regresando en peores condiciones, porque el ingreso que recibe es mucho menor que el que estaba antes de la pandemia y las condiciones todavía son más. Entonces, requeremos primero volver a crecer para que la riqueza se pueda repartir. Tiene que haber generación de riqueza, tiene que haber crecimiento, y es lo que este gobierno pues no ha propiciado. Fíjense que yo quisiera también ahorita, ya que estamos en la parte de las propuestas, de qué es lo viable y qué es lo no viable, qué se necesitaría para que se implemente este ingreso, pues mucha gente que está en este sector informal se manifiesta. Hemos visto en días anteriores incluso los triciclos, la gente en triciclos yendo hacia Palacio Nacional para manifestarse. Las personas que trabajan siempre en este sector informal pues se quejan incluso del abuso de la autoridad, de que pareciera más grave vender en la calle que asaltar una combi. Ese es el sentimiento que la gente tiene, la percepción que hay de estas personas que salen todos los días, que invierten lo poco que ganan en materiales, en un triciclo, en una canasta, que logran llenar de pan, de tacos, haciendo alusión a un personaje, Lady Tacos de Canasta, por ejemplo, que sufrió una situación. Y al ser una persona, pues, de cierto modo famosa, pues, tuvo la oportunidad de que se le diera un lugar fijo. Pero hay muchas más personas que no lo tienen y que tienen esa necesidad de participar, de exigir. Han encontrado este modo al salir a las calles y gritar, siempre exigiendo que se les cumpla de alguna manera este derecho que tienen ellos, y lo ven así, lo manifiestan, este derecho a trabajar tan sencillamente, ¿no? Pero ¿qué otras maneras tiene esta gente de participar y de exigir que medidas como el ingreso básico, esta renta universal, este pago que se les puede dar a manera de apoyo, pues sea real y pueda hacerse efectivo? ¿Qué otras formas tienen de participar, Roxana? ¿Cómo le dirías a estas personas que nos están escuchando y que se están identificando en estos momentos con el problema, que digan, sí, yo quiero exigir, quiero abonar porque ese ingreso se apruebe y se aplique a todos los que lo necesitamos? ¿Qué más, aparte de salir y manifestarse en la calle, puede hacer esta gente, Rox? Es un poco difícil porque estamos viviendo una situación de mucha apatía, y más en esta situación de preocupación. No sé si la gente esté dispuesta a accionar por la vía organizada, institucional, para pedir algo. De verdad, lo veo un poco difícil. La gente más bien ha decidido hacerlo mediante otra forma de organización, que ha sido la manifestación. Pero, bueno, no es un asunto que tengamos que decir que no se pueda. Yo creo que todos tenemos que pugnar desde nuestros municipios, desde nuestros distritos electorales, para ir a plantearle a los diputados que es urgente hacer suya esta reforma, esta propuesta de iniciativa de ley que ya está presentada y que se puede impulsar desde los estados. Si no se logra, bueno, pues únicamente quedará como las demás iniciativas de buenas intenciones. Todo el mundo habla que es bueno, pero pues también necesitamos, por otro lado, garantizar que el gobierno federal le inyecte presupuesto. Porque podemos tener la reforma, las iniciativas, como se tienen ahorita, pero si no hay presupuesto, se vuelve inviable. Entonces, creo que es un asunto de informar a la gente, que es una, como partidos, en este caso, como PRD, como militante, nos corresponde a nosotros volver a regresar y decirles, ¿sabes qué? Impulsemos, en esto consiste la propuesta de la renta básica universal, y vayamos a hacer lo que dice la Constitución, a presentar las firmas para que el gobierno federal lo haga suya, el presidente, mediante el Congreso, y pueda ser un asunto prioritario antes de que se vote el presupuesto en el mes de diciembre, entonces, de noviembre. Entonces, creo que son temas que nos corresponden como partidos políticos, pero tenemos que informar en qué consiste. De lo contrario, la gente, pues,
no asumirá como suyo este tema. Muchas gracias, Rox. Maestro Denis, ¿considera usted que debería convocarse, así como tiende a hacerse ahora, a una consulta nacional sobre la reforma fiscal? ¿Usted considera que sería necesario? Yo creo que hay dos cosas que hay que separar. Cuando hablas de los mecanismos, digamos, de toma de decisiones en una sociedad democrática, que finalmente atañen a las decisiones torales y estructurales de cómo funciona nuestra sociedad y cómo nos entendemos como sujetos dentro de esa sociedad, digamos, me estoy refiriendo acá a una, digamos, a un mecanismo de consulta popular, ¿no? Un mecanismo de toma de decisiones válido en toda democracia. Y lo otro, pues, tiene que ver con el tema fiscal, que tiene que ver cuánto aportamos nosotros al esfuerzo colectivo y quiénes son los que deben aportar qué a ese esfuerzo colectivo. Estos, creo yo, no son debates menores. Antes de hablar, bueno, una consulta popular sobre cualquier tipo de reforma fiscal, es decir, que lo podemos ver así de una manera general. Yo creo que aquí hay dos puntos que antes de nosotros decir, bueno, lancemos una consulta popular sobre un tema fiscal, tenemos que pensar, digamos, en primer lugar, cómo está construida nuestra fiscalidad, sobre quién está recayendo al final del día el esfuerzo fiscal, digamos, si es sobre los impuestos indirectos, sobre los impuestos directos, quiénes son entonces los que al final soportan o apoyan todos ese tipo de bienes públicos que necesariamente implican que sean financiados por todos. Esto de nuevo me lleva al razonamiento que yo tenía en el segmento anterior: qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de modelo social, a qué tipo de sociedad le estamos apostando, sin caer en ningún tipo de estereotipo o cliché al respecto. Digamos, tenemos casos como los países nórdicos, donde, digamos, en el caso de Noruega, cuando se tienen recursos tan valiosos como el petróleo, se toman su tiempo para pensar, bueno, ¿qué queremos hacer con esto? Con todo este nivel de riqueza que en un momento va a inundar a nuestra sociedad y que nosotros podemos en algún momento utilizarlo para efectivamente elevar nuestros niveles de vida. No solo el qué vamos a hacer con el dinero, sino cómo lo vamos a emplear. Como esto implica necesariamente un tipo de toma de decisiones o un mecanismo de coordinación político-social que nos lleve a tomar una decisión óptima. En todo caso, digamos, lo que nos está interpelando en este momento, ya en nuestro contexto, ¿no?, de país, es pensar quiénes están haciendo esa mayor carga y quiénes, en todo caso, si están excluidos ahorita de aportar a esa carga, ¿por qué no lo hacen, no? Porque muchas veces se maneja este discurso de que el sector informal no apoya, digamos, este esfuerzo fiscal. Pero claro, estamos hablando de personas que a través de sus impuestos indirectos, ¿no?, el impuesto al valor agregado y demás, aportan a ese esfuerzo fiscal, pero que también están excluidos de las oportunidades para tener un nivel de vida, un nivel de ingreso tal que aporten a ese ingreso. Entonces, acá la pregunta, creo yo, toral es, después de esta pandemia, ¿qué tipo de modelo social queremos? ¿A qué tipo de modelo de nación estamos apostando? Y en función de eso se deriva, pues, qué tipo de modelo económico y qué tipo de modelo de fiscalidad queremos. Entonces, es en función de este pensamiento que entonces podemos decir, ok, es importante tener una consulta popular para tomar una decisión adecuada sobre estas cuestiones. Yo lo puedo decir, digamos, en un sentido muy lato, muy laxo, pues sí, revisar la fiscalidad y consultar a la población es importante, pero creo yo que previo a esto hay que pensar qué tipo de modelo de nación es el que queremos después de que toda la contingencia del COVID concluya. Muchísimas gracias, maestro Denis. Vamos a pasar a las conclusiones ya. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Me encantaría empezar con Mario Di Constanzo. Nos regales tus conclusiones. ¿Y qué hacemos? Mira, yo creo que yo la descompondría en dos partes, ¿no? El primero, pues, la necesidad de replantear la política presupuestaria, la urgente necesidad de replantear la política presupuestaria para el próximo año y, como te digo, lanzar un plan fiscal de reactivación y de reconstrucción económica. Para mí eso es vital. En segundo lugar, tenemos que sentarnos y, más que la consulta para la reforma fiscal, tendrían que estar convocando a una convención nacional hacendaria.
Hay que redefinir tres cosas: el pacto fiscal con las entidades federativas, es decir, cómo se va a repartir el dinero, cómo se va a recaudar el dinero. Seguimos teniendo un sistema fiscal no solamente que recauda poco, sino que recauda injustamente. El ISR, el impuesto, el gobierno tiene tres impuestos muy importantes: el ISR, el IVA y el IEPS. El ISR, casi la mitad de lo que aportan o de lo que se junta de ISR, lo aportan los asalariados. La otra mitad las empresas. Nada más que las empresas generan tres veces más riqueza que los asalariados. Entonces, ahí algo pasa en cuanto a la equidad. Entonces, necesitamos convocar a esta reforma fiscal y replantear la política de gasto público. A mí me parece que esto es urgente, pero es más urgente detonar este plan Marshall para la reconstrucción del país, para la reconstrucción económica del país. Y si no se hace, pues este país ya con la pandemia ha perdido casi 4 años. El sexenio económico de la presente administración prácticamente está perdido. Y si no queremos rezagarnos más, pues tendríamos que empezar a precisamente a cambiar la política presupuestaria, darle un giro hacia una economía más productiva en este momento. Muchas gracias, Cindy Constanzo. Roxana Luna, tus conclusiones para el día de hoy, por favor. Bueno, pues yo creo que debemos de pensar o actuar de manera diferente atendiendo las necesidades que nos impone la realidad. No se puede seguir pensando en esta forma de concentrar el presupuesto. Creo que eso habla de tener voluntad política para garantizar una forma diferente de un modelo económico, y eso implica una redistribución de la riqueza totalmente diferente. Incentivar la economía social es prioritario, incentivar a las pequeñas y medianas empresas, el asunto de la recaudación es prioritario. Yo coincido en este asunto de activar la economía mediante los proyectos regionales, regionalizados, que permitan generar fuentes de empleo, no los megaproyectos que se están planteando para el gobierno actual. Creo que apoyar la economía local mediante el mercado interno es fundamental, y de verdad yo estoy convencida que se tiene que incentivar el campo como una alternativa de generar fuentes de empleo, para generar también una alimentación que permita, que además es mucho más barato la situación del consumo del campo que todavía lo que se consume en las tiendas de autoservicio. Y creo que es un modelo muy integral en donde nadie tiene que estar excluido, donde tiene que haber unidad, donde tiene que estar los gobiernos, donde no se tiene que estar pensando en únicamente desde el gobierno federal, sino en este pacto de este nuevo pacto de federación o este nuevo pacto federalista, tienen que intervenir los gobernadores, y eso es una tarea que le corresponde al Ejecutivo y a los partidos pugnar, a los diputados y a los gobernadores. Creo que si no se habla de la unidad integral, de verdad, únicamente se seguirá pensando de manera unilateral, y pues creo que lo que estamos viendo es que las consecuencias van a ser muy, muy graves, y no hay voluntad de escuchar absolutamente a nadie. Gracias, Roxana. Maestro Denis, por favor, sus conclusiones. Las observaciones únicamente voy a tener como conclusiones. Lo primero, porque ya tanto mis dos compañeros ya se robaron muchas de las conclusiones que yo podría tener, en algún sentido de la palabra, ¿no? Y creo yo que su análisis es sumamente atinado. En todo caso, mi conclusión al respecto de estas acciones que son torales y que son importantes para la reactivación económica y para la sostenibilidad del país en largo plazo, y que pues todo lo que nosotros creemos y que queremos tratar de salvar de este rezago económico evidente y que se nos viene por la pandemia, pues más bien tendría que ver con relación a estas políticas que proponen los compañeros, es la famosa frase literaria de quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Es decir, sabemos lo que hay que hacer. Ahora un poco la idea es quién lo hace, si sabemos que hay una voluntad desde el Estado nula, donde sabemos que hay todo un entramado
partidario y de lealtades a, digamos, a una estructura partidaria, que sus intereses o sus móviles para la acción no tienen que ver necesariamente con el bien común. Entonces, eso nos ayuda a pensar o a ver el punto que estamos tratando acá, no necesariamente desde el aspecto estrictamente económico, sino más bien desde el punto de vista político, ¿no? ¿Cómo nos organizamos los seres humanos en nuestras articulaciones sociopolíticas para poder lograr ciertos cambios? Es decir, todo el diagnóstico que mis compañeros acaban de hacer, a mí me parece impecable y me parece que es, digamos, el análisis lúcido de qué es lo que hay que hacer, pero otro nivel del análisis, creo yo, es también pensar quién lo va a hacer bajo las circunstancias actuales. Esto nos obliga a pensar entonces en la articulación de lo político que debe ser repensado bajo las condiciones actuales de la pandemia del COVID-19. ¿A qué me refiero? Tenemos experiencias muy buenas, digamos, de la rearticulación de nuestra reproducción material a partir del intercambio local, ¿no? Cómo esta pandemia nos ha obligado a nosotros a dejar de pensar, digamos, en términos de esa globalidad alienante, digamos, del consumo, para fijarnos en nuestros vecinos, en lo que nuestros vecinos tienen que decir, en lo que los vecinos tienen que ofrecernos, o en esa oportunidad que le damos de que nos ofrezcan algo que nosotros necesitamos y que ellos nos dan la oportunidad de ofrecerles a ellos algo que ellos necesitan, ¿no? En otras palabras, esta economía local solidaria, ¿no? Que algunas veces pareciera que nos parece como algo muy idealista, pero que pueden ser las bases materiales y reales previo a pensar al cambio. Pensar primero en las bases materiales necesarias para pensar en una nueva manera de hacer política, una nueva manera de articularnos desde las bases, como ya mencionaba por ahí Roxana, que toda política, toda manera de direccionar lo político finalmente viene desde abajo. Entonces, si nos olvidamos de eso, de que somos nosotros los que construimos a partir de nuestras articulaciones toda esa totalidad que luego llamamos política, sistema económico, sociedad, entonces no tenemos nada, ¿no? Entonces, yo creo que así como esto es una crisis, también es una oportunidad, entonces, para pensar estas articulaciones micro, y que ya la misma experiencia del COVID, lo querramos o no, ya nos permitió pensarlo, que sí somos capaces, nosotros desde las bases, desde lo local, de pensar una nueva manera de hacer política y, por lo tanto, mecanismos reales para transformar la sociedad. Pues agradezco a los tres su maravillosa intervención. Lamentablemente, pues hemos llegado ya al final del programa del día de hoy. Yo quisiera comprometerlos a que tuviéramos una segunda parte de este programa, porque el tiempo nunca es suficiente cuando hablamos de estos temas que ocupan y preocupan a la sociedad en estos momentos. Así que yo espero, ahí yo les prometo a los que nos están viendo que voy a ver de qué manera podemos tener nuevamente a nuestros invitados para un segundo programa. Por lo mientras, pues compartan este y búsquenlo en YouTube si no alcanzaron a verlo. No me queda más que agradecerles, de verdad, Rox, un placer tenerte nuevamente en Género y Gracias. Política. Gracias. ¿Sí me escuchó? Sí, muchas gracias. Gracias, Rox. Mario Di Constanzo, un placer tenerte nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes y un saludo a mis compañeros del panel. Maestro Denis, gracias por participar nuevamente. Saludos hasta donde está. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, todo un gusto volver a compartir con ustedes y un saludo fraterno para mis colegas también. Qué bueno compartir estos espacios con ustedes. Muchísimas gracias a los tres, con la promesa de volverlos a tener aquí en Revolución Democrática 2.0. Y muchísimas gracias a todos ustedes, gracias al equipo de producción que hace posible este programa todos los jueves a las 7 de la noche. Gracias a ellos, porque ellos forman parte también de este importante proyecto del Partido de la Revolución Democrática. Gracias a Luis, a Diana, a Norma, a José Luis, a Claudia, a todos los que formamos parte de este proyecto y de esta producción. Gracias y hasta la próxima.